Nos dan un plano que es x partido por 5 más y partido por 3 más z partido por 2 igual a 1. Y nos dan un punto que tiene de coordenadas 5 menos 6, 6. 5 menos 6, 6. Se pide hacer una recta horizontal que pase por el punto y que sea paralela al plano. O sea, recta horizontal que pase por el punto tal que sea paralela al plano alfa, ¿no? Llamaremos esta alfa y este el punto P. Marcamos el eje vertical y vamos a nombrar esto como x positivo, y positivo, z positivo. Entonces tenemos los puntos de corte 5, 3, 2, 3, 4, 5 en x, 3 en y y 2 en z. Y por tanto ya sabemos que el plano viene por aquí. Esta es la traza horizontal y esta es la traza vertical. ¿Vale? La que pasará por estos puntos, ¿no? Hay que ser más preciso a la hora de hacer esto. A ver, pasa por este punto, pasa por este, pasa por este. Bueno, por tanto, ya sabemos que el plano, vamos a coger un plano que tenga una forma parecida, el plano tiene esta forma, así. Porque pasa por el punto 5, 3, 2, ¿no? Entonces marcamos aquí punto 5, punto 3 y punto 2. Y ahora ya sabemos que el fundamento del sistema diédrico es, una vez que tenemos ese plano que deja ahí sus trazas, ahora giramos esto y ya tenemos la plantilla alzado de la figura, marcando el eje Y como la línea de tierra, ¿no? Bueno, pues lo primero, se pide hacer una horizontal por el punto de coordenadas 5 menos 6, 6, ¿no? Entonces representamos el punto 5, 2, 4, 6 negativo, menos 6 y altura 6, 3, 6. O sea que pasa esta proyección por la traza del plano. Eso no quiere decir que el punto pertenezca al plano. Vale. Bueno, entonces tenemos, como diríamos, 5 menos 6 y altura 6. Aquí altura 6 y aquí menos 6, y estas son las proyecciones del punto que llamaremos punto P. P sub 1, P sub 2. O sea que tendría, el punto está donde marcamos aquí la punta del bolígrafo, ¿no? Proyectándose aquí y aquí. Y como vemos, como el plano pasa por aquí, el punto no pertenece al plano, ¿no? Porque, como ya vimos, el plano está aquí y el punto está aquí a esta altura, donde está la punta del bolígrafo, está fuera del plano, ¿no? Y nos dicen que hiciéramos una recta horizontal por el punto, que sea paralela al plano, ¿no? Bueno, entonces lo podemos hacer de muchas formas. Podemos, por ejemplo, una recta horizontal, pues será una recta que pase por el plano este, que es el plano z igual a 6, ¿no? Y si es paralela a este plano, no puedo hacer una línea cualquiera. Entonces cojo aquí, para simular el efecto, cojo la recta. Entonces, esta recta que pasa por el punto y hago el plano, ¿no? Entonces, el plano es este. Y si nos fijamos, si yo hago esta línea, no es horizontal, ¿no? Entonces, pasando por ese punto, para hacer una línea horizontal, debe ser paralela a esta traza. ¿Por qué? Porque si una recta es paralela a un plano, lo es a cualquier recta del plano. Pero como tiene que ser horizontal, será la intersección del plano horizontal con este plano. Y la intersección del plano horizontal con el plano oblicuo, pues será esto de aquí. Como vemos. Será la línea que viene por aquí. Esta es la línea del plano, pero como debe pasar por el punto, pues pasará por aquí, ¿no? Ya que el punto está aquí. Vale. Bueno, entonces seguirá este mismo vector director, ¿no? Vale.
sea que el vector director de la recta va a ser este y la recta tendrá que seguir esta dirección, o sea, este será el vector de la recta, vamos a marcarlo así, ¿no? Y como es horizontal, por aquí tendrá este componente, ¿no? O sea que tendrá el componente 5, menos 3 y 0, ¿no? Vale. O sea que 5 aquí, menos 3 aquí y 0. Esa es la dirección de la recta. Entonces la vamos a trazar ya. Una línea que viene por aquí. Vamos aquí 3, aquí 5. O sea que será esta. Y aquí arriba pues será esta. Y corta aquí. O sea que esta es la traza de la recta. O sea que pasa por ese punto. Será esta. Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser la recta, sabemos cuál va a ser el vector director, ya que el vector director de esta traza viene dado por este vector, que tiene aquí la longitud 5 en x, 3 negativo, ojo con el negativo, ya que estamos hacia aquí, entonces el vector es 5 menos 3, 0. Y un punto, pues es el punto este. Con lo cual, la ecuación de la recta será la que tiene el punto dado, 5 menos 6, 6, x y z, igual a 5 menos 6, 6, 5 menos 6, 6, más el vector que multiplica el parámetro. Vale. Y esta es la ecuación de la recta, que es horizontal, ¿no? Recta que es horizontal y que pasa por el punto, por este punto. Vale. Bueno, pues decimos, ¿cómo podemos saber, pues, por ejemplo, la ecuación de esta recta, que es la traza, y que nos da la dirección del vector? Bueno, pues como sabemos que z es igual a 0, o sea, cuando z vale 0, venimos aquí abajo y tendremos entonces esta recta. Entonces, si a esto le damos valor 0, tenemos x partido por 5, más y partido por 3, más 0 partido por 2 desaparece, igual a 1, ¿no? Entonces ahora despejamos aquí, tenemos 1 menos x partido por 5, igual a y partido por 3, ¿no? Y esto sería lo mismo que 5 partido por 5, ¿no? Ya que es 1, ¿no? Entonces ya podemos poner 5 menos x partido por 5 y ahora 3 que multiplica esto y igual a todo esto, ¿no? Bueno, pues hacemos esta operación, tenemos 15 partido por 5 menos 3x partido por 5 igual a y. Y lo vamos a colocar de este lado, tenemos y igual a menos 3 quintos de x más 15 entre 5 es 3. Vale, pues esta es la ecuación de esta recta, ¿no? Y efectivamente aquí vemos que esto es menos 3 quintos, o sea que en realidad esto respecto a la dirección de los dos, tenemos que esto vale 3 y esto vale 5, y como baja, pues es negativo, menos 3 partido por 5 y corta en el punto 3, o sea que esa. De esta manera obtenemos ya la ecuación de la recta esta, ¿no? Bueno, pues ya sabemos entonces cuál es la recta que es paralela a este plano y que pasa por el punto, ¿no? Que era lo primero que nos pedían. Entonces tenemos aquí el plano y tenemos la recta que pasa por el punto, o sea que será esta, ¿no? Bueno, pues esa es la solución a la primera parte, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, nos piden que calculemos una recta perpendicular al plano por el punto P. O sea que ahora debemos hacer una recta perpendicular al plano y será esta. Porque si una recta es perpendicular a un plano, su proyección es perpendicular a la traza y aquí igual, como pasa por aquí, será esta. O sea que esto será la recta perpendicular, la vamos a llamar A1, A2. Vale. Y efectivamente tenemos que
si esta es la recta y este es el plano, pues desde el punto este que queda aquí hacemos la perpendicular y tiene ambas proyecciones perpendiculares a las trazas, ¿no? Vale. Bueno, pues nos pedían la recta perpendicular al plano, ¿no?, que pasara por ese punto, ¿no? Entonces tenemos que este es el plano y lo escribimos 5, 3, 2 en denominadores, 3, 2, x y z, más, igual a 1, ¿no? Bueno, hacemos el mínimo común múltiplo, 5 por 3, 15, por 2, 30, y ahora 5, 30 entre 5 es 6, x, 30 entre 3 es 10 y más 2 por 15, 30, 15z, igual a 1, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos esto, pasamos el 30 para aquí y esta es la ecuación del plano más 10 y más 15z igual a 30, ¿no? Con lo cual el vector normal es 6, 10, 15. Presentamos el vector 6 en x, 3, 6, 10 en y, 3, 6, 9, 10, o sea que viene por aquí. Efectivamente vemos que esta es una línea perpendicular a esta y ahora 15, o sea que habrá que sumar aquí 3, 6, 9, 12, 15 y será aquí una línea perpendicular a esta. O sea que el vector, en realidad nos está marcando, el vector normal nos está marcando una perpendicular al plano, ¿no? Y sabemos que esta es la recta perpendicular al plano tiene este vector director, ¿no? O sea, tiene esta dirección y dicen que pasemos una recta perpendicular al plano por ese punto, ¿no? O sea que será esta línea, ¿no? Y como tenemos el punto, pues ya sabemos que la ecuación del bloque era 5 menos 6, 6, 5 menos 6, 6, más el parámetro que multiplica al vector, ¿no?, igual a x y z, ¿no? Vale. Si despejamos, nos piden la ecuación continua, entonces tenemos x menos 5 partido por 6, igual a y menos menos 6, o sea, y más 6 partido por 10, igual a z menos 6 partido por 15. Efectivamente, el vector es 6, 10, 15 y el punto es, cambiamos el signo a esto, 5 menos 6, 6, como tenemos aquí, ¿no? Ecuación continua, ¿no?